gracias a Dios pues que se desvió, porque si llega a pasar por aquí iba a hacer bastante daño a la isla. Y yo pienso que si en la isla hay mucho desastre, nosotros como estamos separados, ya sabes que viajamos o en avión o en la lancha, imagínate. Exacto. Como cuando hizo Hugo, que estábamos aquí prácticamente, pues, en una casa, porque no va a dominicar. Esa es la palabra. Exacto. Eso es así. Estamos orgullosos que la tormenta cogiera para otro lado. Que esto es lo que podría ser que nos partiera por medio. ¿Usted ha estado en algún otro evento atmosférico aquí? ¿Algún otro? ¿Cuál se cuenta? De Hugo. ¿Y cómo fue? Se fue 12 horas encima de nosotros, cogiendo escombros, recogiendo madera, recogiendo pavo, recogiendo de estos pavos. Creo que el pueblo vivía que sabía lo que venía ya por ahí. Estaban más reparados. Gracias a Dios que por lo menos el Señor los alejó y los tiró más al norte. Se pudo desviar.